Quizá alguna vez nos hemos preguntado si realmente es cierta esa frase que dice "somos lo que comemos", pero dejamos de lado la parte de ser incluso lo que no comemos. Puede sonar como un trabalenguas, pero tiene sentido. Indudablemente, cuando de alimentación se trata, el placer y el disfrute deben estar presentes, aunque en ciertas ocasiones puede ser difícil, porque en nuestra cultura lo más rico no es siempre lo más nutritivo. Y esto puede generar una serie de acontecimientos no deseados en nuestra salud. Sin embargo, contamos con una gran ventaja, y es que se puede prevenir cuando nos alimentamos de manera saludable. Entonces, ¿qué es alimentarnos saludablemente? Pues bien, se caracteriza por ser una alimentación variada, es decir, que incluye diferentes tipos de alimentos. Equilibrada significa que sean las cantidades necesarias, adecuada y completa según la edad. Por ejemplo, en la infancia y en la adolescencia, la alimentación debe ajustarse al ritmo de crecimiento y desarrollo para conseguir o mantener un apropiado estado de salud. De hecho, las mujeres y los hombres tienen requerimientos de nutrientes diferentes. Incluso los hábitos de vida y el nivel de actividad física de cada persona hacen parte de una alimentación saludable. Además, influye el contexto cultural, la disponibilidad de alimentos según la zona geográfica, y las preferencias y los gustos. De hecho, tener una alimentación saludable nos ayuda a mantener un estado óptimo de salud. Asimismo, será de mayor calidad y rica en nutrientes, donde se aumentará el consumo de diversos grupos de alimentos, como las frutas, las verduras, los cereales integrales, los granos o leguminosas como los frijoles y las lentejas, y las grasas insaturadas como el aguacate. De otro lado, podemos reducir el consumo de azúcares, grasas saturadas como la manteca y el chicharrón y la sal, dado que son nutrientes críticos que requerimos en muy bajas cantidades, y así prevenir el desarrollo de enfermedades a largo plazo o mediano plazo, como lo son la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades del corazón, entre otras. Por eso, una alimentación y nutrición apropiada durante la edad escolar deben ser prioridades que se fomenten por la familia y las escuelas, dado que es determinante y brinda múltiples beneficios en el proceso de crecimiento y desarrollo. Además, algo que hay que tener en cuenta es que durante la infancia se empiezan a construir los diferentes hábitos para la vida, entre ellos los alimentarios, y en esto la familia tiene especial influencia. Es por esto que pensarnos con una alimentación saludable es esencial y posible, tomando sabias decisiones. Efectuando pequeños cambios en eso que comemos y no comemos, marca la diferencia. Por lo tanto, los invitamos a empezar a fortalecer algunas prácticas como mantener una buena hidratación, preferir jugos naturales o la fruta entera sobre otras opciones de bebidas o refrescos, comer comida casera o hecha por nosotros mismos, experimentar recetas diferentes con nuestros niños, niñas y adolescentes, incluyendo gran variedad de alimentos. Todas estas prácticas, grandes o pequeñas, nos permitirán tener una mayor calidad de vida.